El perro Bull Mastiff es un perro que se creó a causa de la necesidad de un perro guardián. Fue creado a partir de la combinación con el Bulldog y el Mastiff. Es originario de Inglaterra y a su vez es conocido como Bull Mastiff. Es un perro con mucha fuerza y esa es su mayor característica, pero a su vez sabe medirla y nunca ataca a primera instancia para hacer daño. Es muy seguro de sí mismo, activo, inteligente, responsable y sobre todo leal a su propietario. Tiene mucho autocontrol, pero si es necesario defenderá a los miembros de la familia como buen perro guardián. Su carácter con los miembros de la familia es muy bueno y les gusta mucho jugar con los niños, pero con extraños puede ser un poco arisco, al igual que con los otros perros. Se puede definir que es un perro muy cariñoso con la familia, pero temible para los extraños. Es una raza que preferiblemente tiene que estar en un hogar grande y con jardín, ya que es un perro activo. A su vez, necesita de ejercicio diario, así que si lo tenemos en unos pisos, tenemos que sacarlo a pasear mínimo 3 veces al día. Sus enfermedades más comunes son cáncer, displasia de cadera, sarna demodéctica, dermatitis atópica, entropión, etc. Su talla es de unos 61 a 68 centímetros de altura y su peso oscila entre los 41 y 59 kilogramos. Su media de vida es de unos 11 años y es de tamaño grande. Tiene una constitución muy poderosa. A su vez, la cabeza es ancha y alta al igual que el cuello. Es un perro muy musculado y con el morro corto. Las orejas tienen forma de V o puede que estén dobladas hacia atrás. Su pelo es corto y duro y puede ser de distintos colores, marrón, marrón claro, oscuro, negro, rojo. Los ojos son oscuros o de color avellana y tienen un tamaño mediano. La cola es de implantación alta. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, por favor, darle like o compartirlo. Por cualquier otra cosa, hacer un comentario. Y nada, si queréis ver otros vídeos similares, no dudéis en visitar nuestro canal de animales. Muchísimas gracias y hasta pronto.